Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy f TF 1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz. Y bueno, a, ahora les voy a hablar de este Lancia Stratos HF que tiene apenas 10.000 kilómetros y bueno, como sabemos, su eh, precio no es apto para cada bolsillo porque cuesta 650.000 euros y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno. En el mundo, de los rall, el mundo de los rallies dejó grandes vehículos para el recuerdo. De hecho, es posible que haya dejado bastante más eh, coches para el recuerdo que las competencias circuitos, aunque esos automóviles míticos eh, vienen todos del pasado, de los años 1970 y 1980, con algún. Otro despunte en los años 1990 fue en, aquel, en, aquel, en aquellos años cuando los automóviles destacaban por una personalidad, personalidad bastante fuerte y cuando crearon eh, coches pensados en la, en, en, en la competición. Hoy en día, muchos de esos vehículos de carreras derivan de los modelos de producción. Solo hay que ver el nuevo, la, el nuevo coche de Ford para el mundial de rally, el Puma Rally 1. Bueno, de aquellos vehículos de los 1970 y 1980 existen eh, algunos que tienen un aura especial, un halo a su alrededor que los hace objeto de deseo y vehículos de culto. Eh, estos coches obviamente como lancias de estratos, pocos vehículos eh, exi existen con la personalidad y el fuerte talante deportivo del estrato que fue desarrollado por si alguien aún no lo sabe, pensado exclusivamente en crear un campeón mundial de rally. Bueno, eh, cuando Lancia se puso manos a la obra en el des con el desarrollo de este modelo, el Stratos, se quería crear un arma eh, que le permitiera arrasar en el campeonato mundial de rally. Fue el primer coche deportivo desarrollado específicamente para eh, competir y ganar en el campeonato mundial de rally. Y finalmente logró tres campeonatos mundiales con los mejores pilotos de aquella época. Sandro Munari, eh, Mark Wallen y Jean-Claude eh, a Drouette, eh, una, de la, una de las características es el diseño que realizó Bertone, eh, encargado de vestir un chasis animado por un motor tipo V6 Ferrari. Y bueno, la producción de este modelo comenzó en el año 1973 con el propósito de cumplir con el mínimo que exigía el reglamento para homologar el vehículo de competición. Eh, solamente se crearon... 400 ejemplares, finalmente, fueron fabricados 491 ejemplares, 491 unidades, aunque existen fuentes que aseguran que la cifra final son 515 coches. En la, competi en la competición llegó a alcanzar 480 CV gracias al turbo que se instalaba la versión del Grupo 5. Bueno, por ese tan laureado pasado, por su motor Ferrari... Y por su espectacular diseño Bertone, el ansiastratos es un objeto de SEO, superando con cada subasta la cifra de precio. Por lo general, este modelo no baja de los 300.000 euros. Y eso siendo una unidad de ciudad, un ejemplar de ciudad, la de competición pueden superar los 500.000 euros. Y no todos los ejemplares se guardan en un museo, colección eh, o colección personal. Existen algunos que se usan para competir, que al fin y al cabo eh, es lo para para lo que se creó. No es el caso de el, del ejemplar que se puede ver en las fotografías que están junto a este artículo noticioso. Es un Lancia Stratos HF año 1974 con la mítica decoración de la, de la, de la aerolínea italiana Alitalia. Que además está homologado para su circulación por la por la ciudad, su en su odómetro tiene eh, 9.999 mil kilómetros, y según los documentos que lo acompañan, así como una, así como las investigaciones realizadas. Participó en 18 carreras entre los años 1975-1979. Por si fuera poco, está, fi está firmado por el italiano Sandro Munari, quien fue cinco veces, campe cinco veces ganador del Rally Monte Carlo y campeón euro europeo de rally. Es más, se cree que podría haber pilotado este ejemplar en algún momento. No obstante, el que sí llegó a pilotarlo fue Walter eh, Roll. Y bueno, eh, está en venta a través de, eh, de la empresa checa engineering cuyo enlace se encuentra aquí eh, es una compañía especializada en coches clásicos eh, en coches clásicos y también en vehículos de alta gama que pide por este modelo la, eh, la nada especial de cifra de 650 mil euros algo así como 600 630 millones de pesos chilenos y no es subasta es una venta directa y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao